realidad pues la reconocemos como fundadora de nuestra congregación, ya que ella fue la que le dio consistencia a la congregación religiosa Hijas del Sagrado Corazón. La podemos ver ya como una santa, pero fue 91 años de ese proceso. Y queda para nosotros como ese ejemplo de mujer sencilla, de mujer noble, de mujer también fuerte. Aquí sus primeros pasos los dedicó al servicio de la comunidad, pues porque les enseñaba a leer a los que no podían ir hasta la escuela del pueblo, les enseñó el catecismo. Ella muere ya siendo muy mayor, a los 91 años, muere en el 59. El primer milagro fue hecho a un sacerdote, el padre Monzón, al ser intervenido quirúrgicamente para más. Sin embargo, les presentó un paro, que les duró 8 minutos en paro cardiorrespiratorio, y después de que, de estos 8 minutos en los que estuvieron luchando y haciendo todo lo imposible, dijeron definitivamente, pues ya, está fuera de toda posibilidad. Cuando lo desconectan de todo, se dan cuenta que empieza otra vez a vivir, y dicen, bueno, pues este fue un milagro. La invocación fue de parte del anestesiólogo y de la hermana que andaba ahí circulando, y a otra personita por ahí que pensaron en entregárselo a la madre Nachi, ¿verdad? Afortunadamente, cuando él vuelve en sí, se da cuenta que una religiosa, madre Nachi, estaba circulando alrededor de él, ella era la que servía en su sala de operación. Pero, no sé, ¿a quién se le va ocurriendo que hicieran un santuario grande, vistoso, y además centro de peregrinación, centro de evangelización y más cosas? Y rescatar la casita donde nació la madre Nati, que allí va el rescate. Yo quisiera preguntar y que nos platiquen, ¿a quién se le va ocurriendo todo eso? A ver. Se vino la idea de él, con Manuel, y ya el señor obispo juntó también un grupito, el padre Caín, Ezequiel, el arquitecto Goyo. Todo con el ánimo de servir, porque pues ya van algunos, casi 8 años pues de ministerio, y bueno, no es que no haya servido, sino que aquí, en esta comunidad, unos cuantos meses, a la ayuda y al esfuerzo y al trabajo de muchos, que no se quiere que se sepan sus nombres, pero que Dios sí lo sabe. Y sin duda también viendo la divina providencia y la mano de Santa María Jesús Sacramentado en este lugar. Muchas gracias. Sorprendidos por la rapidez con que esto se ha ido forjando, los materiales con que se está haciendo este templo, básicamente son aquí de la región, son piedras de la región. ¿En qué etapa vamos? Yo creo que ahorita la edificación que estamos viendo es apenas como la quinta parte de lo que viene siendo el proyecto en general. Es decir, el esfuerzo que ha sido muy grande apenas ha alcanzado para hacer la quinta parte de lo que se pretende. De todos los que podamos, cooperar a como podamos, ¿verdad? Y seguir la obra. Aquí hay personas, hay personas que no están aquí, pero por las cuales me han comentado que nos regalan arena, piedra o económicamente dinero, ¿verdad? Lo que se pueda, entonces yo creo que ahí se puede ir juntando todo y darle una buena ventajada. Y otros por un ladito y otros atrás que ni quien los vea, pero están empujando. Así que les agradecemos todo lo que se pueda hacer hoy o durante el año. Si al año venimos con un sobrecito de 10 pesos, muy bien.